Pues entonces ya te mando un link de compra y fotos y pues ya a ver cómo me va. Mira, en tu caso, como te digo, a ver, fue plata el paquete. Te incluyo la fracción arancelada de un producto y también la norma, no te preocupes. No lo mencioné ahí, no sé por qué, fíjate, estaba viendo de ahí, pero es fracción y la norma, ya va incluido, ¿va? Okay. Y te apoyo con el seguimiento de tu próximo despacho. Ojo, te apoyo con el seguimiento. Yo te digo qué tienes que hacer, pero tienes que hacerlo tú. Me dice, hazlo tú, Sí. chava. No puedo, güey, porque ya me conocen. Ya no puedo, digo, no puedo, porque la misma persona que te atiende a ti, atiende a todo el mundo. Entonces, cuando yo ya digo, oye, voy a este güey, oye, ya bájale, cabrón, te estás ayudando mucho, cabrón, me regaña. Entonces, yo te digo cómo, pero no puedo hacerlo a tu nombre, ¿va? Ah, está bien. Sí, está bien. ¿Qué más, Eri? Pues ya nada más como recomendación, o sea, por el tipo de producto, ¿cuánto me recomiendas traer? Te digo, yo pensaba traer un poquito más de $1,000 o $1,000, o me recomiendas que sí traiga de poquito 100, 200. Mira, yo recomiendo, la verdad, que tu próxima compra sean $100, tengas la guía y que nos acepten el encargo conferido. Es que sin el Bueno. encargo conferido no pueden hacer pedimento tu nombre. Y cuando traigas $1,000 y te exijan tu padrón y te exijan que seas aceptado y no estés y te digan, esta vez no te ayudo la próxima, esos pinches $1,000, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a perder? O te vas a ir con la gente del Exacto. externo, no te sale tampoco, no te va a salir en costo. Entonces Sí. yo prefiero que hagas $100. Va a ser lo mismo, operación de 100 a $1,000. La diferencia es que si nos sale algo mal, vas a perder $100 y no 1,000. Y según yo, perder $100 no te duele tanto como 1,000. Entonces, Sí, okay, pues digo, bueno. la próxima hay que hacerla en $100. Con el número de guía hacemos todo ese trámite. De hecho, no sé si viste mi canal estos últimos días. Subí un video, dos videos, de cómo darte de alta de la paquetería de UPS o DHL. ¿No lo viste? No, no, no lo he revisado. Chécalo, es un video de como de 5 minutos, no es muy, Ajá. muy rango, pero no es muy largo. Y tengo la llamada con UPS, es alta patente UPS, llamada paquetería, y tengo la llamada, cómo se las hago, todo eso, ta, ta, ta. Y ahí les digo cómo hacerle, son 5 minutos. Y tengo otra de 10, contactando a DHL importación por paquetería también. O sea, con dos paqueterías, más con esas dos, digo, con FedEx no lo he intentado. Y me da hueva, la neta, pero bueno. Pero son dos videos, güey. Chécalos también esos dos. Uno salió hace 3 días y el otro hace 4 días, o sea que fue la semana pasada. Es alta de UPS y contacto de DHL. Velos, porque digo, ves la llamada, cómo la estoy haciendo y está el audio de los de la paquetería. Ah, Y bueno, sí lo reviso. eso es lo que tú vas a hacer ahorita o lo que vas a experimentar que yo te voy a llevar de la mano, ¿sale? Okay. Entonces hay que intentarlo con, mándame eso, te mando mis pendientes. Yo sugiero por salud, porque no quiero arriesgarte $1,000, la verdad, hay que hacerlo con $100. Si con $100 nos dan tu pedimento, qué chingón. Si con tus $100 no dan tu pedimento, al menos ayudan con pedimento global y no pierdes mercancía y ya te quedas con el contacto porque ya te van a empezar, ya vas a empezar a hacer contacto con la alta. Si no alcanzas en esta operación, no pasa nada. Ya le das continuidad. Y ya te van a aceptar. Y en el segundo paquete, ahora sí ya has aceptado, ya le dices, oye, ¿ya estoy listo, paquetería? Sí, regreso con una guía de $1,000 para que me ayudes. Compras, pagas la guía y regresas con comentario. Aquí está mi guía de $1,000. Voy a ocupar pedimento a mi nombre. Vámonos. Así de fácil. Créeme que es bien fácil, ¿va? Es bien fácil teniendo la fracción y sabiendo que cumples con todo. Porque si te avientas nada más a lo pendejo y te piden alguna norma, ahí es cuando mucha gente me habla, es que estoy atorado, ayúdame. Es que no te puedo ayudar, ¿por qué? No te hice el permiso. ¿Y cuánto me cuesta el permiso? 10 varos. No, es un chingo de lana. Y te estoy diciendo barato, güey. O sea, no puedo Sí. hacer nada, discúlpame. ¿Sale, Eric? Sí, está bien. Pues le damos entonces, ¿va? Sale. Gracias. Ya está, Eric, cuídate, que estés bien. Bye.